Hola gente, pues aquí me tenéis con el Dark Souls 2. Con eso de que están saliendo ya los descargables, los DLCs, pues me he animado a empezar una nueva partida. Y bueno, pues aquí estamos con ello. Así que le vamos a dar a nueva partida. Voy a crear un personaje desde cero. Y es más, esta vez me voy a animar a crear un personaje mago, bueno, vamos, que utilice la magia como arma, porque nunca lo he hecho en ninguno de los anteriores y bueno, me parece que ya que voy a empezar una nueva, pues hacer algo diferente. Bueno, aquí está la presentación, el comienzo del juego. Aquí he de decir que sí, que está muy bien como empieza, pero como el Demon Souls, con esa canción de inicio, ninguno, ¿eh? A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed.
Vale, pues aquí estamos. Este es el comienzo del juego. Aquí no hay nada ahora. Sí que hay un momento del juego que aquí hay enemigos y alguna cosilla, pero creo que de momento no hay nada. Nada que coger tampoco, ningún objeto ni nada. Creo que no. No sé qué es. Bueno, a ver. Solo voy a echar un vistazo. Ah, pues mira, sí. Aquí. Una moneda. Vale. Espera. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Pues aquí voy a poner un nombre cualquiera. A ver. Vale, está. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Esto lo voy a hacer rápido para no hacerlo muy pesado. Voy a coger un personaje que no tenga nada. Ya veis que las cualidades o como quieras llamarlo, pues están todas al 6. No tiene armadura, no tiene armas, así que esto es lo que voy a coger. El obsequio pues también tampoco voy a coger nada así especial. No, vamos a coger material de curación. Vale. Voy a coger un personaje masculino esta vez. Constitución, pues este mismo. Bueno, apariencia, pues esta misma. A ver. Pelo, este mismo. Color de pelo. Y los ojos. Vale.
sí misma, vale. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Bueno, estas son las armas y escudos de que te dan al principio con el juego, los descargables. Pero bueno, como he dicho, no voy a usar ninguna de ellas para empezar realmente de cero. Vale, otra efigie humana. Que sirven para, bueno, me imagino que toda la gente que esté viendo estos vídeos pues sabrá o habrá jugado alguna vez, pero bueno, yo lo digo por si acaso, sirven para recuperar la humanidad cuando te conviertes en hueco, pues para volver a ser humano. Vale, aquí está la hoguera. Aquí cuando te sientas, cuando descansas en ellas, recuperas la vida, pero también vuelven a aparecer los enemigos, a no ser que lo hagas muchas veces en una misma zona y al final... no sé si por ayudar al jugador o también para evitar el farmeo, para evitar el conseguir almas en una misma zona una y otra vez, pues si descansas muchas veces en esa misma zona, los enemigos empiezan a desaparecer o ya no vuelven a aparecer. Bueno, luego desde las hogueras se pueden viajar a otras, van apareciendo según las enciendes, van apareciendo aquí. Y bueno, pues también puedes aprender hechizos, quemar cosas y la caja de objetos, que lo que yo voy a hacer ahora... es dejar aquí las armas que tengo, pues eso, para empezar desde cero, para hacerlo más interesante. Los escudos, cualquier cosa que tenga, lo dejo. Siempre esto se puede recuperar también. Y muchas veces, pues, lo malo de estos juegos es que empiezas a tener un montón de objetos repetidos y tampoco los puedes vender. O lo bueno, la ventaja sería poder venderlos por almas, aunque fuesen pocas. Pero bueno, no sé si sale en este juego algún personaje que sí que... no lo sé. En una de las partidas me aparece un personaje que luego no volvió a aparecer. Otra de las cosas que no entiendo muy bien de este Dark Souls 2, porque en los anteriores, en el Demon Souls y en el Dark Souls 1, sí que había muchos personajes que salían y luego te volvían a aparecer en, digamos, en la zona principal para poder seguir interactuando con ellos. En este me he encontrado que no les he vuelto a ver. Entonces yo no sé si es así o está en otro lugar que luego no les he vuelto a encontrar, no sé. Vale, nada, he dejado las cosas y seguimos para no hacerlo muy pesado. Ahora ya se ve que estoy en forma humana. Cuando te matan, pues te vuelves hueco. En forma humana sí que otros jugadores online te pueden invadir y matar. Y en hueco no, que eso es una de las ventajas o desventajas. Vale, esto al principio, digamos que es un mini tutorial para aprender los controles básicos. En estas piedras, en estas lápidas, te viene eso, pues, cómo utilizar los diferentes botones del mando para los golpes. Y luego pues te vienen aquí, te aparecen enemigos sencillitos pues para ponerlo en práctica. Yo lo voy a pasar rápido porque estoy ya... como yo ya he jugado, pues no lo necesito. Pero bueno, esto está muy bien como tutorial porque no es pesado y el que no haya jugado nunca, pues sí que enseguida te haces con los controles.
aquí está para poner el equipo, las armas en la mano que se quiera y equiparte con lo que quieras. Perro. Vale, aquí está el nido. En los dos juegos anteriores también, sí, creo que en los dos había un nido donde te pedía el pájaro, te pedía cosas brillantes. En este te pide, creo que son como dos pajarillos, bueno, hay dos voces diferentes, te piden cosas suaves. En unas piedras, que sí que si las dejas ahí en el nido, pues te las cambian por objetos o por otras cosas. Vale, pues yo creo que esto, ya que he bajado la escalera, lo voy a pasar. Pasar de ello un momento. También eso, para no hacerlo esto muy largo y muy aburrido. Bueno, aquí están los mensajes de los jugadores que dejan online, que muchos pues son para trolear, porque no dicen nada o despistan, y muchos otros pues son realmente de ayuda, y otros pues simplemente son tonterías o mensajes sin sentido, pero que la verdad es que también le da vidilla al juego. Alguno que sí que me he encontrado yo que son de verdadera ayuda, ¿eh? Y muchísimos que abusan de lo de decir que hay una pared de mentira, por ejemplo. Y igual estás ahí perdiendo el tiempo buscando la pared, dando golpes a diestro y siniestro, y no hay nada. Y simplemente es para, pues eso, patrolear. Vale, aquí está la hoguera de Mayula. Esto es, digamos, que es la zona donde no hay, perdón, donde no hay enemigos, donde está como, no sé si centralizada, no tanto como el Demon's Souls, por ejemplo, que es lo que he comentado antes, que los personajes luego te volvían a aparecer, los magos, los hechiceros te volvían a aparecer ahí donde estaba la tipa esta de negro, y entonces los tenías todos como centralizados, pues para acudir a ellos siempre que querías. Aquí tienes el herrero, que este de momento pues ahora le falta la llave para abrir su herrería, luego pues le ayudamos a conseguirla y siempre que queramos lo tenemos ahí. También hay un mercader en esa casa de ahí, y bueno, pues el pozo ese, que más adelante se podrá bajar por ahí, que también sirve como enlace a otras zonas del juego. Y bueno, aquí no hay enemigos, aquí es para estar tranquilos. Y sobre todo pues para subir de nivel, porque aquí está la tipa que con las almas nos ayuda a subir de nivel. Are you the neck or merely a pawn of fate, bearer of the curse? I will remain by your side. Take this with you. Lo va a pasar un poco rápido. May it ease your journey. Go on and see. He who made Dranglake what it once was. King Vendrick. Bearer, for misery will lead you to great. You will never meet the king with a soul so free. Seek those whose names are unutterable. The four in their souls will serve as beacon. Once you have found them, return so that hope will not fade away. Bear, seek soul, seek the king, lest this land swallow you whole. Vale, pues aquí vemos cómo se puede subir de nivel. Ahora mismo no podría, porque ya veis arriba a la izquierda que se necesitarían 500 almas. Yo tengo 260.
Pero bueno, el caso es que aquí esto es fácil, es, vamos, muy visual. Se ve según te pones encima de una de las, pues eso, de aptitudes o como quieras llamarlo, de cualidades que quieras subir de nivel, pues se ve en negro, y si lo subiese se vería en azul claramente los puntos que sube cada cosa. Se ve así en gris un poco más claro las cosas que se subirían si subes ese nivel, y eso, si ahora tuviese almas suficientes, pues podría subir uno y se vería en azul cuántos puntos subes. Y bueno, pues así es una buena manera de ver, pues eso, depende de qué quieras subir, pues lo ves claramente. Así que nada, de momento lo dejo aquí, para ser breve con este primer vídeo. Podéis comentar, podéis dar a me gusta o no me gusta, lo que queráis. Yo iré subiendo poco a poco nuevos vídeos para que veáis el progreso en el juego. Y sobre todo, pues subiré cuando llegue a la zona del DLC, subiré el vídeo, pues eso, para que la gente, igual que ha jugado al juego completo pero no ha visto todavía lo que es el descargable, la zona ampliada, digamos, pues lo pueda ver con detalle. Así que nada, muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente.